El PRI ya no le sirve a los tabasqueños. Arturo Núñez. Macuspana, Tabasco, 26 de mayo. En el 13º día de campaña y de gira por este municipio, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco sumó más adhesiones a su proyecto, por lo que afirmó que la hora del cambio verdadero ha llegado, que el PRI no frenará ni con todo el poder del dinero. Los empresarios Crispín Torres Luna y Félix Arturo Falcón García anunciaron públicamente que se suman a la campaña de Arturo Núñez, por considerar que es el hombre idóneo para sacar adelante al Estado. Además, los hijos del exdirigente petrolero de la sección 14 con sede en esta localidad, Gonzalo Guzmán Vázquez, Javier y Dulce María Guzmán Pérez, también se unieron al proyecto de izquierda. Estas adhesiones se dieron en el marco de una reunión con sectores productivos de Macuspana, en donde Arturo Núñez aseguró que ya es tiempo de poner punto final a 83 años de malos gobiernos del PRI que han llevado a Tabasco a la ruina, sobre todo los últimos, que han sido los peores y en el que destaca de manera sobresaliente el de Andrés Granier, el cual se cocina aparte. Ese partido, subrayó, ya no da para más, todo por servir se acaba y el PRI, porque sirvió, ha dejado de hacerlo y por eso los tabasqueños piden el cambio verdadero. Falcón García fue uno de los primeros empresarios que creyeron en Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial, como político y hoy decidió respaldar la candidatura de Arturo Núñez. Torres Luna habló a nombre de los sectores productivos de la localidad. Dijo que Arturo Núñez, por su trayectoria política, es el político que necesita Tabasco, porque con los actuales gobiernos del PRI estamos retrocediendo y ya urge un cambio.